En su vigilancia y control del camino, sino fundamentalmente en la vigilancia y en la seguridad que día a día nos dan a todos los españoles, que nos dan en este caso también a todos los benaventanos, a la gente de la comarca. De ahí siempre mi agradecimiento máximo a ellos, porque cuantos más les conoces, más aprecias su labor, su trabajo, su esfuerzo, su dedicación y su tenacidad en que estemos y vivamos cada vez más seguros y que nos sintamos cada vez más seguros. Los medios de seguridad que despliega este año la Guardia Civil en el Camino de Santiago a su paso por la comunidad están compuestos por 600 efectivos de la Guardia Civil, de los que son 500 agentes de seguridad ciudadana y más de 100 agentes de tráfico. Por lo tanto, los recursos profesionales, los recursos humanos con los que cuenta este dispositivo que hoy presentamos es de más de 600 efectivos, de 600 agentes de la Guardia Civil. Y dentro también del área de actuación de la Vía de la Plata y el Camino Sanabrés, que enlaza Zamora con Galicia, incorporamos No Caminas Sola, Camino de Santiago Libre de Violencias Machistas. Por un lado, tienen las oficinas móviles, que son estas dos que ven aquí. Tenemos una en cada una de las comandancias por las que pasa el Camino de Santiago. La Guardia Civil puso en marcha hace 2 años este servicio específico de oficinas móviles de atención al peregrino. Y este año, además, a estas oficinas móviles de atención al peregrino y a iniciativa de la comandancia de Zamora, a la que van a seguir las otras 3 comandancias, incorporamos a estas oficinas móviles un aparato de desfibrilación para una respuesta rápida en caso de emergencias sanitarias. El escuadrón de caballería, que aquí ven una parte de él presente, de la Guardia Civil, pertenece a la agrupación de reserva y seguridad y tiene una presencia impactante en el camino que resulta muy positiva para la atención que realizamos a los que están recorriendo el mismo, gracias a su versatilidad, que hace accesible el contacto del peregrino con los agentes durante la vigilancia de caminos, además de facilitar el acceso a los lugares a los que con los vehículos a motor no sería posible llegar. Así que siempre importante la presencia de este escuadrón de la unidad aérea de León, que recorre periódicamente con el helicóptero todo el trazado del Camino de Santiago en apoyo al resto de unidades que lo realizan en tierra, principalmente las unidades de seguridad ciudadana, comunidades básicas repartidas por todo el territorio de la comunidad. También tenemos al CEPRONA con estas nuevas motos que hemos incorporado por ese conocimiento del terreno, la versatilidad que les ofrece el empleo de motocicletas en su labor añadida de velar por la seguridad del medio ambiente, porque para que cada año miles y miles de personas puedan transitar por el camino, tenemos que seguir manteniendo el camino y todos los recursos naturales que van equiparados, que van con él. El equipo Pegaso lo tienen ahí, son los drones. Los drones son ya una herramienta indispensable para la seguridad. Incorporamos 10 drones al Camino de Santiago. Esta es la novedad que incorporamos este año. Hasta ahora no habíamos utilizado los drones en la vigilancia y seguridad del Camino de Santiago y este año siempre
con esa perspectiva de ir ampliando tanto la seguridad objetiva como subjetiva, sumamos el equipo Pegaso con estos 10 drones al camino de Santrago y a su vigilancia. Y no me quiero olvidar, no me puedo olvidar de ninguna de las maneras, de la agrupación de tráfico, del sector de tráfico de la Guardia Civil en Castilla y León, que incorpora a más de 100 agentes a esas labores a lo largo del camino de Santiago, siempre vigilantes para el cumplimiento de las normas de seguridad vial en un nuevo año muy preocupante en cuanto al número de víctimas mortales y de accidentes en las carreteras de Castilla y León. Y por supuesto, de lo que no nos podemos olvidar nunca, es de algo que está ahí en el día a día, pero que es fundamental, ese servicio diario y cotidiano que realizan los puestos territoriales, que ofrecen una atención próxima, personalizada y enormemente valorada a todos los peregrinos y peregrinas que visitan esta provincia y esta comunidad. La Guardia Civil, durante la puesta en marcha de este operativo, realiza unos 125 auxilios de media, 2.500 identificaciones y una veintena de denuncias. Se vienen denunciando unos 25 delitos en este periodo de media. Muchas gracias a la Guardia Civil, como siempre. Es un honor servir a vuestro lado. Muchas gracias a la Comandancia en Zamora. Gracias al Ayuntamiento de Benavente, Luciano, por habernos permitido presentar este dispositivo de seguridad que creemos que es un elemento fundamental para que los vecinos y vecinas de nuestro país, pero también de otros países, vean el nivel de seguridad que ofrecemos a todos aquellos que transiten por el Camino de Santiago a su paso por Castilla y León.